Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Bienvenidos al canal YouTube OZ Producciones y en esta oportunidad con una gran periodista de la capital colombiana, Blanca Luz Uribe. Blanquita, qué gusto tenerla aquí en el marco de los 25 años de la celebración de Acor Bogotá, de su programa radial que ya pues es escuchado toda la mañana los domingos a las 6:30 por Antena 2. El gusto es mío estar con ustedes, con todos los oyentes del programa de Acor y muy especialmente con quienes han sido sus realizadores. Exalto 25 años de arduo trabajo en pro de un objetivo, la gremiación como tal, Acor, y obviamente los deportistas colombianos. Así es, y también, por supuesto, celebrando el Día del Periodista Deportivo. Es grato encontrarse cada año o cada oportunidad con toda esta gente tan linda que la aprecia mucho, que usted también quiere a sus compañeros como si fueran su familia. Yo veo que esto es una hermandad tremenda. No solo grato, Otto, yo pienso que es como un regalo de Dios y de la vida por haber permanecido, por haber estado rodeado de gente buena que exalta la profesión y que ha logrado que nuestra agremiación Acor como tal tenga un nombre importante, haga cosas importantes y muy especialmente le brinde a nuestra profesión todo el respeto que merece. Muy bien. Blanca Luz, ¿ya cuántos años en la profesión y cómo se inició? Ah, bueno, ¿cómo me inicié? Eso es casi que historia sagrada. Bueno. Cuenta la leyenda que fui la primera mujer colombiana en hacer periodismo deportivo. Cuando yo estaba en el colegio, yo quería ser periodista y ser periodista deportivo. Y me inicié, pues casi como un atrevimiento. Fui donde Eucario Bermúdez, a Caracol Radio, en la 19, y le dije, yo soy periodista deportiva, fui con el uniforme del colegio, estudiaba en las Belemitas. Me miró entre incrédulo y aterrado, y me dijo, ah, bueno, entonces, escriba algo, tráigamelo, lo leemos. Y me dio la oportunidad de hacer el espacio deportivo de un programa los domingos por la mañana, muy escuchado en su momento, que se llamaba Monitor. Arrancó con Caracol, con una de las grandes cadenas radiales colombianas. Claro, pero para Noche Canear no arranqué con Caracol. A mí nadie me pagó en Caracol, nadie nada. Don Eucario Bermúdez, que en paz descanse, me dio la oportunidad de hacer ese pequeño bocadillito, lo llamábamos, el Monitor. Monitor, sí, claro. Sí. Duró mucho tiempo en la cadena radial. Muchísimo tiempo. Entonces, ahí comencé y ahí me dije, yo, esto es lo que me gusta, voy a ser periodista deportiva. Y bueno, terminé el colegio, entrevisté a Pelé, otra de las de mis atrevimientos. ¿Y conservas esa entrevista? No, ¿cuál la voy a conservar si ni grabadora tenía? Ah. Con lapicito, okay. En el Hotel Comendador se llamaba, de Teusaquillo, cuando la selección Brasil estuvo en Bogotá con miras al campeonato del 70. Ah, hace mucho tiempo. ¿Y cómo fue la anécdota de entrevistar a Pelé? ¿Cómo logró la entrevista? Igualito, me fui para el hotel, le dije al portero del hotel, por favor me llama Pelé, me llamó a Pelé, Pelé bajó, conversamos, yo llevaba mi cuaderno, mi lapicito, le hice la entrevista y me fui feliz con autógrafos para mí, para mis papás, para mi papá y mi mamá, mis hermanos, todo. Y empecé a chicanear con que yo entrevisté a Pelé y el periodista Arturo Guerrero de Radio 15 se enteró y él me entrevistó a mí acerca de la entrevista a Pelé. Y ahí conté cuáles habían sido las preguntas, las respuestas, todo. Y bueno, y ahí digamos que se perpetuó en mí la idea de que si entrevisté a Pelé, ¿cómo no puedo ser periodista deportiva? Han sido pocos los periodistas colombianos que han tenido el placer hasta de tomarse una foto con Pelé y más si se logra la entrevista, en este caso, bueno, con un gigante, un referente del fútbol mundial, quizás el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Blanca Luz, y bueno, luego estudia periodismo, ya se inclina por ello, la familia le dice, ¿la motiva para ello?
Sí, bueno, terminé el colegio, entré a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, me gradué como comunicadora social periodista y desde ahí hasta nuestros días dando lora en nuestra profesión, en el oficio que me permite llamarlos a todos ustedes colegas y al que pienso le debemos todos, independientemente del género de hombre o mujer, le debemos todo respeto y tenemos que ser consecuentes con lo que significa ser los guardianes de la verdad. Muy bien, bueno, se gradúa ya de bachillerato y luego ¿a qué otras cadenas radiales pertenece y de qué manera ejerce su periodismo desde ese entonces y de la oportunidad que le dio el señor Eucario? Bueno, entonces conocí a Mario Leiva Mejía en Radio Melodía y trabajaba entre comillas porque tampoco me pagaban. Por teléfono me llamaba para hablar del partido que se había jugado en el Campín, el último partido. Y después estando en la universidad, me vinculé a Radio Melodía ya como periodista deportiva, ya como nómina de la emisora. Igualmente en una programadora que se llamaba Punch, pude hacer un programa todas las tardes, los sábados, de 2:30 a 5:00 p.m, se llamaba Campeones en Acción. Y ahí estaba con periodistas muy consagrados. Me casé, tuve mis dos hijas y seguí, entré a la DIMAYOR, tuve una empresa propia que se llamaba Prensa Deportiva, dedicada a hacer jefaturas de prensa de eventos deportivos, con muy buen suceso, afortunadamente. En Millonarios, que duré muchísimos años como directora de la revista Millos, pues, y como jefe de prensa del club. Y bueno, y ahí sigo ya, digamos que no trabajando en los medios como tal, pero sí siguiendo todas las pistas que me lleven al amplio y maravilloso mundo del deporte. Así es. ¿Qué logró como jefe de prensa con Millonarios? ¿Cuánto tiempo estuvo precisamente con el Club Embajador? 19 años yendo para 20. Parece? Y yo creo que fueron muchos logros. No lo digo en el sentido de lo que di, sino lo que me dieron. Sí. Seguro. Entonces pude hacer cosas que fueron interesantes para el club, para la afición. Se abrió una puerta de las oficinas de prensa de los clubes que no las tenían antes, no consideraban pues que era necesario una oficina de prensa. Hoy no solo lo hay, sino que hay completos departamentos de prensa. Así que se ha logrado un lugar importante para nuestro oficio dentro de los diferentes ámbitos del deporte, incluido obviamente los clubes de fútbol. Sin duda alguna. Claro, naturalmente un jefe de prensa tiene que tratar casi que directamente con los jugadores que llegan del exterior a Colombia y los nativos, los propios colombianos. Dígame, los tres jugadores más queridos con los que usted haya tratado en esos 19 años. Ay, yo creo que sería injusto nombrar tres, pero me acuerdo muchísimos. Pero, por ejemplo, incondicionales, Héctor Burgues. Héctor, un aficionado de Millonarios, está enfermo en el hospital, en el último, vamos a visitarlo, vamos. Además de Héctor, tengo muy buenos recuerdos de Wilman Conde. Sí, señor. Un zaguero que también él y su familia, su esposa, todos, cualquier cosa que yo necesitara, pues en nombre de Millonarios, sí, bueno, vamos a ir a representar la institución a tal parte, siempre gocé de su gran colaboración. Y si me falta uno, me faltarían todos, porque la mayoría fueron muy colaboradores, el Pájaro Juárez también. Sí, y Chitiva, que estuvo poco tiempo. Y de la última época, Chitiva. ¿Sí, no? Uy, sí, Chitiva y yo nos pasamos todo Bogotá, la Seca y la Meca, repartiendo Libre Millonarios, el cassette de Millonarios. También lo hacía con Juan Carlos Jaramillo. Gustavo Quijano también me colaboraba. Mejor dicho, se me escapan muchos. Germán Gutiérrez de Piñeres. Claro que sí. Pero muchísimo. Pero y le tocó con Mayer. Agradecer. Mayer Candelo. Me tocó con Mayer, tocó, sí. Una ¿no? época así, también muy querido, muy colaborador. Sí. Y con el finadito, que fue técnico del Patriotas. Con John Mario. Con John Mario. A John Mario yo lo...
yo lo estimé y lo sufrí. Sí. Él me decía suegrita, sí, porque mis hijas eran adolescentes, claro, en ese momento. Entonces me decía suegrita. Yo le decía, John Mario, sigue así y te voy a dar una pela. No, se moría de la risa. Claro que sí. Claro, con John Mario tuve mucha cercanía. De maravilla. Blanca Luz, de esas figuras radiales con las que usted tuvo el placer de trabajar, ¿y a quién más le aprendió? Pues yo diría que a don Mario Leiva Mejía, porque digamos que fue como mi tutor en esa primera etapa. Armando Moncada Campuzano, a Humberto Salcedo, especialmente a ellos les aprendí mucho, pero de todos y cada uno, pues he tratado de extractarlo lo mejor, lo que considero yo, pues, debo aprovechar. Así es. Su mensaje para las generaciones nuevas del periodismo que están arrancando en este bonito arte y que siempre la audiencia, el televidente, el cibernauta espera la verdad de un periodista. Eso es. La verdad por encima de cualquier otra consideración. No hilar tan delgado en cuanto a qué me conviene o qué no me conviene, qué da audiencia o qué no da audiencia, aunque entiendo que hay objetivos, pero el periodismo tiene como norte la verdad, la ayuda y ser humilde ante el oyente, ante el televidente, porque los periodistas no somos las figuras son los hechos. Totalmente de acuerdo. Y quienes protagonizan esos hechos. Qué bueno. Blanca Luz, pues este espacio aquí en nuestro canal OZ Producciones, para decirle gracias, muy amable, ante todo por su amistad, su cariño, su compromiso de querer tanto al gremio periodístico, a querer a su casa Acor, a querer a Bogotá, a querer a Millonarios, como usted tanto aprecia su club. Y bueno, gracias por atendernos. Ay, yo quedo feliz porque en todo esto que les conté, en toda esta cantidad de cosas que han pasado en mi vida, me faltaba estar en OZ Producciones. Muchas gracias. Y ya lo estoy. Estoy con Otto, un colega y amigo de hace muchos años. Así que sigo sumando a las cositas que he logrado esta oportunidad. Gracias. Blanca Luz Uribe, nuestra gran amiga periodista, que ha estado aquí en la celebración en el marco del Día del Periodista Deportivo y los 25 años del programa radial en De Acuerdo Bogotá. Con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo, con la cámara de Pedro Salsa. Gracias, Pedrito. Un abrazo para todos. Chao. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.